Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 40, y en esta ocasión tendremos este libro, Filosofía de la Escritura, Paisajes Esteganográficos, de Carlos Hernández Mercado. Este libro también tiene una pequeña historia, porque Carlos fue mi maestro de metodología filosófica en la Universidad Iberoamericana. Y tiene mucho que ver este libro con lo que nos estaba él enseñando, ¿no? Porque lo que estábamos viendo en esa materia era cómo escribir filosóficamente, cómo escribir filosofía, cómo, desde cómo citar, cómo armar los párrafos, qué estructuras tienen, pero también cómo pensar la escritura y qué tenemos que pensar al momento de nosotros estar escribiendo un texto filosófico en ese caso. Y de eso va este libro. Este libro en realidad, como su título lo dice, es una filosofía de la escritura, pero en lo que se va a concentrar es en la oscuridad y en la claridad. Nosotros podemos pensar en ejemplos, muchos ejemplos de hecho, de grandes filósofos que escriben difícil, escriben oscuro, opaco. Hay muchos adjetivos con los que podríamos nosotros describir a esos textos, a esos filósofos, ¿no? Podríamos hablar de Derrida, podríamos hablar de Lacan, de Heidegger, en fin, hay un montón, sobre todo en el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, hay muchos filósofos que escriben bien difícil, o sea que no es claro a dónde van, los argumentos no están ahí puestos como para que uno los vea de inicio o en una lectura rápida, o sea, necesitan ser lecturas más profundas, más dedicadas, con mayor tiempo, mayor dedicación. Así que de eso va este libro, hablar de esa oscuridad. Y si esa oscuridad tiene alguna función o es nada más como, no sé, bluff filosófico. Aquí habla específicamente de la filosofía, pero yo lo extendería un poquito. O sea, puede aplicarse a muchos más campos. Nada más que aquí, bueno, es reducido y el libro pues, se dedica a eso y está perfecto, ¿no? Pero creo que es un poquito más amplio. Podríamos nosotros pensarlo un poco más amplio. El libro va a tener 5 secciones y en la primera se va a dedicar a describir los textos y su función. Y también sus características internas. A ver, los textos pueden tener una lectura como externa, fácil, que esté ahí implícita y explícita, y pueden tener algo implícito, como por detrás. Y esos dos niveles de lectura van a ser lo que van a definir una categorización de esos textos. Lo voy a poner en términos de lo exotérico y lo esotérico. Puede haber textos exotéricos, puede haber textos esoexotéricos, exoesotéricos y esoesotéricos. Ahora, ¿a qué se refiere? Exotérico, en términos generales, va a ser que todo está ahí explícito. Exotérico va a ser hacia afuera y todo está ahí. Lo esotérico va a ser que es interno, que es como para algunos iniciados o que tiene que ser leído entre líneas, ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué hay esta combinación de exotérico? Porque los textos, según Carlos, pueden tener diferentes niveles de lectura y entonces podemos estar diciendo algo a nivel superficial, pero otra cosa en un nivel más interno. Así que por eso se plantean estas 4 categorías. Vamos a explicarlas porque este es lo que me parece más profundo y más propositivo el texto. Veamos, exoexotérico. Dice, la primera categoría, lo exoexotérico, se refiere a la doctrina popular. Es decir, aquella que es exterior en sí misma, abierta, escrita con claridad e intencionalmente dirigida para todos. Su morfología superficial es llana y no supone un fondo de sedimentos semánticos. Así que entonces su forma y su fondo son claros y concisos. Todo el que lo lea lo va a poder entender. Tanto porque es semánticamente o en la redacción o en la sintaxis es simple y expone sus ideas de manera sencilla, como porque no tiene un nivel profundo que esté ahí escondido entre las líneas. Está todo explícito. Esa sería la primera categoría. La segunda categoría sería lo esoexotérico. O sea que es esotérico en el nivel superficial y exotérico por debajo. Y la define así. Lo esoexotérico se refiere a lo complejo, difícil, intrincado, aun cuando está dispuesto para todos. En otras palabras, su morfología superior es irregular, pero su fondo es llano. La oscuridad estaría en este segundo plano. Así que entonces decimos que el texto puede ser intrincado, difícil, pero el fondo lo que está diciendo es en realidad algo sencillo. Nada más que se está complicando y puede tener diferentes funciones, que no hablaré muchísimo de eso, pero
Ese tipo de escritura puede tener una función para ahuyentar a gente que no debe estar leyendo tu texto, puede tener finalidades políticas, puede tener, o sea, siempre que quieres como esconder un cierto mensaje, que el mensaje es claro, pero lo tienes que camuflajear en este lenguaje más complicado. Bien, tercera categoría sería exoesotérico. Exotérico a nivel superficial, forma, y esotérico por debajo. Y la define así. Lo exoesotérico tiene una morfología visible de índole llana, pero a través de ella es posible recuperar un sedimento de significación. Al pasar desapercibido, puesto que se concibe para la mayoría como un texto esotérico, deja una capa de sentido inexplotable e indemne, es decir, no sujeta al escrutinio del grupo hegemónico. En esta capa oculta, es una especie de fortaleza, se contiene al núcleo semántico de la verdad heterodoxa, el cual se revela una vez decantada la materia textual superficial. En síntesis, lo exoesotérico es lo esteganográfico. Bien, esta es una cita grande, pero es donde se va a detener un poco más. Y son los textos que parecen ser más interesantes y que pueden ser dignos de un análisis profundo. Porque a nivel superficial, pareciera que las ideas están planteadas con claridad y con sencillez, directas o dirigidas hacia todo el público. Pero una vez que lees con mayor profundidad, que lees entre líneas, es cuando te das cuenta que tiene otro mensaje por debajo. Que no es ese mensaje para todos, que ese mensaje no está dirigido al público en general, sino que está dirigido a unos cuantos iniciados, podríamos decir, que van a poder entenderlo, que van a poder tener como la clave para leer eso. Entonces, eso es bien, bien interesante y por eso estos son los esteganográficos. Por último, tenemos la cuarta categoría, que serán lo esotérico. Como pueden imaginar, lo que faltaba era que fuera esotérico por fuera, en forma, y esotérico en el fondo. O sea, difícil y difícil, ¿no? Bueno, en mis términos. Lo define como lo esotérico es aquello que, además de ser intrincado superficialmente, contiene un sedimento de sentido que a su vez es elusivo, pues conduce a equívocos cuando se le encuentra. En otras palabras, su polisemia lo convierte en una materia prácticamente inaccesible, una especie de criptografía esotérica, un enigma oscuro. Así que ahí tenemos las cuatro categorías y esta última sería la más complicada, ¿no? Porque aparte de que el lenguaje o la manera en que se exponen las ideas es difícil, las ideas por debajo que subyacen entre líneas son también complicadas o se contradicen con lo que está diciendo en el nivel formal. Así que eso los vuelve complicadísimos y complejos también, diríamos. Bien, bueno, esa es la primera sección y era en la que más me quería detener porque me parece la más interesante en cuanto a los conceptos, ¿no? Las categorías que para mí son nuevas. Después va a pasar a analizar los conceptos de claridad y oscuridad, porque de eso va, ¿no? Lo exotérico y lo esotérico, en realidad la diferencia que tienen es la oscuridad en la lectura o la claridad en la lectura. Podríamos conectar lo exotérico con lo claro, lo sencillo, lo explícito, y lo esotérico con lo oscuro, lo opaco, lo implícito. Así que se va a poner a analizar la claridad en varios textos filosóficos o de retórica. Y ahí se va a ir con filósofos como Aristóteles, Demetrio, Quintiliano, Maimónides, Hermógenes, George Campbell y varios otros que se han dedicado al estudio de la retórica, o sea, el discurso. Así, cómo se escribe, cómo lo tienes que dar y específicamente qué dicen de la claridad. Muchos de ellos, no hablaré de cada uno de ellos porque este sería un video larguísimo, pero muchos de ellos hablan de la claridad y que es súper recomendable, pero también en algún punto van en defensa de la oscuridad, que tiene una cierta función la oscuridad, que no es nada más estilística y para que sea difícil y para yo darme aires de grandeza. No, puede tener de verdad varias funciones esa oscuridad. La tercera sección, entonces, va a exponer argumentos en contra de la oscuridad. Por ejemplo, el efecto gurú, que al parecer, si nosotros leemos un texto y sentimos que no lo entendemos, entonces estamos poniendo en un pedestal al que lo escribe. Es como de, no, es que está increíble el texto. O sea, no entendí mucho, pero de verdad, o sea, debe ser un gran, gran pensador para escribir de esa manera. Lo estoy simplificando mucho, pero es más o menos por ahí va.
Y otros tipos de efectos que nos da el que leamos un texto oscuro y que van en detrimento, ¿no? O sea, están en contra de la oscuridad estas cosas. Porque funciona nada más para ensalzar el texto o para que no se entienda bien o que se malinterprete, etc. La siguiente sección, entonces, la cuarta sección, va a estar dándonos argumentos en pro de la oscuridad. Y por muy diversas razones. El esoterismo defensivo, o sea, donde el verdadero mensaje, como ya había mencionado, se esconde por debajo del texto exotérico. Pueden ser también el pensamiento, un esoterismo pedagógico. Eso es bien interesante. El esoterismo pedagógico habla de que, bueno, los textos complicados o que estén así, que sean esotéricos, que tengas que leer entre líneas, que tengas que leer a profundidad, ayudan a los que estamos estudiando filosofía para de verdad tener un pensamiento más crítico, para tener más cuidado con nuestra lectura, para avanzar en nuestras habilidades como lectores. Y eso sería una defensa de la oscuridad. Y muchas otras, ¿no?, que se plantean en ese momento, en esta cuarta sección. Por último, tiene una última sección en donde se dedica mucho a analizar cómo leer entre líneas. Ahí se apoya de Leo Strauss, que tiene textos al respecto de cómo leer entre líneas, de qué es lo que se debe de buscar, de pues cómo mejorar nuestra lectura, que es algo de lo que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos avanzando, ¿no?, con cada texto que nosotros leemos. Y a mí me ha ayudado muchísimo hacer estos videos. Por ejemplo, tengo que leer con un poco más de cuidado y ver cuáles son las partes que más me interesan y que más me interesa poner en un video de 10 minutos, ¿no? Porque pues evidentemente lo ideal sería leer el libro, pero pues te lleva un tiempo. Justamente en ese sentido vamos a las calificaciones de este librito, Filosofía de la Escritura, Paisajes Esteganográficos. Y diré que en términos de dificultad le voy a poner un 3. No es muy difícil, aparte de que algo que no había mencionado es que todas las clases que nos dio Carlos Hernández de metodología filosófica se ven plasmadas en este libro. Muy congruente su pensamiento con su escritura, o más bien sus clases con su escritura, porque todo lo que él platica, todo lo que él recomendaba que hiciéramos con nuestros textos en ese momento, lo hace en este libro. Es muy claro, se hilan muy bien los párrafos, tiene pues todas las recomendaciones de redacción que nos daba, y eso es extremadamente agradable, ¿no? Porque a veces no tenemos esa congruencia entre maestro y ya como en el trabajo del maestro. Así que este fue un muy placentero. En cuanto a la velocidad de lectura, le voy a dar también un 3. No es ni lento ni rápido y en realidad no es muy largo. Tiene que 200 páginas. Sí, y se disfruta mucho porque es muy claro. Hay partes más difíciles que otras, como en muchos libros, pero nada grave. Y si lo recomiendo, yo le voy a dar un 4. Lo recomendaría no solo para estudiantes de filosofía, que sería una joya que leyeran este libro, porque nos ayuda a entender no solo cómo leemos, sino también cómo vamos a escribir o por qué escribiríamos de una manera o de otra. O sea, te pone a pensar en qué estás haciendo como estudiante de filosofía o quizás hasta como ya filósofo egresado. Pero también lo recomendaría para cualquier tesista, sobre todo, quizás más en posgrado, pero desde la licenciatura sería muy bueno estar pensando nuestra escritura, cómo escribimos y por qué escribimos de cierta manera. Eso es fundamental y este libro nos ayuda a hacerlo de una gran, gran manera. Así que, si les gustó, como siempre, suscríbanse, campanita para que sepan cuando subimos más videos y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.